Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Gracias a Dios por este día que nos ha regalado y porque nos da la oportunidad de estar acá como todos los días, ¿verdad? Estar acá listos para escuchar lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Quiero agradecerle todo su apoyo, todo su cariño y sus oraciones. Gracias por comentar estos videos, gracias por darle me gusta, gracias por compartirlos, gracias por enviárselos a sus amigos, a sus familiares también, porque Dios está permitiendo que lleguemos a muchas personas y muchos están siendo bendecidos. A veces ese pequeño acto de poder compartir, que tarda aproximadamente unos 5 segundos o 10 segundos para poder compartir en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp, nos servirá para poder bendecir a mucha gente, y mucha gente será bendecida por esa palabra que llegará y que a lo mejor es la palabra de parte de Dios que están esperando. Por eso le motivo a que siempre podamos compartir, a que podamos invitar a otros también para que puedan escuchar y puedan alimentarse diariamente como nosotros lo solemos hacer. Gracias por todo su apoyo, gracias por todas sus oraciones. Que Dios me los bendiga y que multiplique cada uno de los buenos deseos que ustedes tienen para nosotros. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Todos tenemos peticiones, ¿no? Todos tenemos peticiones que quisiéramos que Dios respondiera. Algunos de nosotros tenemos peticiones de hace muchos años y que venimos orando y clamando y creyendo también que Dios lo puede hacer. Porque el hecho de que el tiempo haya pasado y todavía no hemos recibido una respuesta no necesariamente significa que Dios no va a responder. Significa que a lo mejor no estamos preparados para recibir aquella respuesta que Dios nos quiere dar. Y en su momento Dios nos las dará. Dios no dará siempre una respuesta, porque Dios siempre responde de diferentes formas, pero Dios siempre responde. No necesariamente siempre a todo lo que queremos, pero Dios siempre nos responde porque Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿tiene alguna petición que le gustaría que oráramos hoy por usted? Yo estoy seguro que usted tiene una, y a veces no una, sino que 2, 3, 4, 5 y muchísimas más peticiones. ¿Le ha pasado a usted a veces de que de tantas peticiones que tiene, de tanta necesidad que hay en usted, de diferentes situaciones que está viviendo, que a usted le gustaría que de repente alguien orara por usted? ¿Le gustaría que alguien especialmente le dijera, mire, yo voy a orar por usted, le voy a apoyar y usted no está solo, usted no está sola? Primero, Dios está con usted. Y segundo, vemos personas que la amamos en el amor del Señor y también queremos orar por usted, queremos orar por su petición. Entre los creyentes debería existir ese amor fraternal, ¿verdad? Ese amor de poder sentir las cargas de los unos a los otros, de querer orar por las peticiones que otros tienen y permitir que otros oren también por las de nosotros. Porque muchas veces nos hacemos los fuertes, queremos orar por todos. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál? Venga, voy a orar por usted, venga a orar. Pero ¿sabe qué? A veces también nosotros necesitamos que alguien ore por nosotros. A veces queremos mantener aquella imagen, ¿verdad?, de fuertes espiritualmente. Aquella imagen de que todo está bien, de que yo no tengo ninguna dificultad, que todo está perfecto. Pero la verdad es que todos necesitamos de que alguien ore por nosotros. Todos necesitamos. Hasta el que está compartiendo el mensaje necesita de sus oraciones. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes dificultades que estamos enfrentando. Para algunos las dificultades que están enfrentando son más visibles y para otros son menos visibles, pero no significa que no también no tenga la necesidad de que alguien ore. Y mire qué lindo se siente, qué hermoso se siente cuando alguien ora por nosotros. Mire, uno puede percibir de parte de Dios de que hay personas que están orando por uno.
Hay personas que están clamándole a Dios. Mire, con el simple hecho que usted diga un ejemplo, ¿verdad? Dios mío, bendice a Juan. Señor, bendice a Pedro, Padre, que está pasando por esto. No, ni siquiera necesita usted orar media hora por esa persona. Con que usted se acuerde en sus oraciones de alguien, Dios está observando su corazón dadivoso, su corazón hermoso que está intercediendo por otros, y también Dios va a escuchar su oración y la oración de la otra persona que también está orando. Porque también es importante, si bien es cierto, queremos que la gente ore por nosotros, también nosotros debemos orar tanto por la gente como también por las peticiones que nosotros tenemos. A veces le decimos a la gente, por favor, ore por mí, pero usted no está orando por usted. No, es que a mí Dios no me escucha. Claro que Dios lo escucha. Dios nos escucha a todos. Cuando vamos delante de Él con sinceridad, Dios nos escucha. No, por favor, no seamos de las personas que solo pedimos que oren por nosotros, pero nosotros mismos no estamos orando por las peticiones que nosotros le estamos diciendo a la gente que ore por nosotros. No le dejemos nada más el compromiso a la gente. Tengamos compromiso nosotros de orar también por nuestra vida, como también por los demás. Y sabe, hoy yo quiero orar por cada uno de ustedes. Yo quiero orar por las diferentes peticiones que usted pueda tener. Mire, las últimas semanas he estado recibiendo testimonio de cómo Dios está obrando, de cómo Dios está hablando, de cómo Dios está respondiendo, de cómo Dios está sanando, de cómo Dios está haciendo milagros hermosos a través, ¿verdad?, de la fe que le estamos teniendo al Señor, porque quien lo hace todo es el Señor. Nuestra tarea nada más es clamar y tener fe. Todo lo demás el Señor lo hace. Y Dios, para su gloria, honra y alabanza, ha estado dando respuesta. Durante todo este año he estado recibiendo muchísimos mensajes, comentarios, cartas, ¿verdad?, de personas que me comentan de cómo Dios le ha respondido. Mire, yo me alegro y me gozo con cada uno de esos testimonios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está confirmando lo que aquí tratamos de transmitirle. Que cuando nosotros le creemos a Dios, no seremos avergonzados. Hemos de recibir una respuesta de parte de Dios. Y hoy quiero invitarle a que leamos un versículo de la Biblia muy conocido, pero que nos va a ayudar en este momento en el que vamos a orar. Dice la Biblia, Marcos capítulo 11, versículo 24. Oiga, Marcos capítulo 11, versículo 24, en la versión de la Biblia Reina Valera de 1960. Dice, por tanto, el Señor nos dice, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, oiga, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oiga lo que nuestro Señor está diciendo. Está diciendo que todo lo que nosotros pidiéramos creyendo, lo vamos a recibir. Oiga, todo aquello que creamos que lo podemos recibir, vendrá a nuestra vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Usted cree que puede recibir esa respuesta que está clamando por ella? ¿Usted cree que puede recibir esa respuesta? Yo creo que Dios lo puede sanar. Yo creo que Dios puede restaurar su matrimonio. Yo creo que Dios puede hacer ese milagro que usted está necesitando. Yo creo que Dios le puede proveer. Yo creo en mi corazón de que Dios puede sanar sus finanzas. Yo creo en mi corazón que Dios le puede dar la paz que está necesitando. Yo creo en mi corazón que todo sentimiento de ansiedad o de depresión puede desaparecer de su vida. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Lo creemos todos? Dice la Biblia que si oramos y le creemos a Dios que podemos recibir por lo que estamos orando, nos vendrá, es decir, lo vamos a recibir. Recibiremos esa respuesta. Por eso yo quiero orar por usted, ¿sabe? Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar y pedirle al Señor que te bendiga, que lo sane, que restaure, que provea, que fortalezca, que dé sabiduría, que dé paz, que cumpla las peticiones de su corazón. Yo quiero orar por usted. Yo creo en esta hora. Y se lo digo con toda convicción. Yo creo que Dios puede hacer algo en su vida. ¿Usted lo cree? Si por lo menos habemos dos personas que lo creemos, estoy seguro que Dios hará algo precioso en su vida. Hoy voy a orar en general por todos, pero también quiero invitarle a que si usted siente en su corazón hacerlo, usted coloque acá en los comentarios sus peticiones.
y vamos a estar orando también por sus peticiones. Vamos a pedirle al Señor de que pueda obrar en su vida. ¿Sabe por qué? Porque aquí somos una familia. Aquí estamos juntos, no estamos solos. Aquí estamos todos de la mano. Y sus cargas son mis cargas. Sus situaciones difíciles son mis situaciones difíciles. Vamos a clamar por usted y le vamos a pedir con fe al Señor que Dios lo pueda sacar de lo que pueda estar viviendo. Y yo creo que Dios lo puede hacer. ¿Usted cree? Todos aquellos que crean, al igual que yo estoy creyendo en este momento, que Dios puede hacer algo precioso, le voy a invitar a que oremos juntos. Ahí donde usted se encuentra, váyase a un lugar donde usted pueda estar a solas y pueda orar. O simplemente hable, no necesariamente tiene que cerrar sus ojos o estar de rodillas. Usted puede hablar con Dios si lo cree. Lo importante es lo que creamos. Yo lo creo. Yo creo que Dios puede responder. Ahora, si usted lo puede hacer en un lugar donde se encuentre a solas, mucho mejor para usted, porque se va a poder concentrar más, ¿verdad? Se va a poder concentrar más para poder buscar del Señor. Vamos a orar y vamos a creerle. Yo voy a orar por su petición y usted le voy a invitar a que crea que Dios... que Dios le puede responder, porque yo voy a creer que Dios le puede dar una respuesta. Y usted va a creer de que Dios le puede responder. Ya vemos dos personas que estamos creyendo por algo que estamos pidiendo. Y yo sé que el Señor ha prometido que cuando oramos y creemos que podemos recibir lo que estamos pidiendo, eso vendrá a nuestra vida. Dios cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Así que vamos a orar. Le invito a que juntos podamos cerrar nuestros ojos, si usted lo quiere hacer, y puede hacerlo también, y que podamos orar. Padre amado que estás en los cielos, en esta hora venimos como hijos tuyos, como una sola familia, como pueblo tuyo, Señor, que somos. Venimos delante de tu presencia, Señor, para clamar, para interceder por las diferentes peticiones que aquí puede haber en medio de tu pueblo. Señor, aquí habemos miles de personas que tenemos diferentes necesidades y que al mismo tiempo necesitamos que alguien nos apoye en oración. Porque a veces sentimos que ya no podemos más, Señor. Y las oraciones de otros nos fortalecen y nos bendicen. Y por eso también queremos clamar los unos por los otros. Y hoy clamamos, Señor, creyendo. Y que eso es lo principal de este día. Hoy estamos orando acá, creyendo, Señor, que tú nos puedes dar una respuesta. Creyendo que lo que vamos a pedir lo hemos recibido desde ya, Señor, porque tú lo vas a hacer y porque tú vas a honrar nuestra fe. Así que yo te pido en esta hora, Señor, por todos aquellos que se encuentran enfermos. No importa la enfermedad que sea, Señor, o el diagnóstico que los médicos hayan dado. En esta hora creemos, habemos, Señor, personas que en esta hora estamos creyendo de que tú puedes sanar, porque tú eres un Dios sanador, porque para ti no hay nada imposible. Así que oro, Señor, para que tú llegues hasta ese lugar donde se encuentra esa persona que está enferma y la pueda sanar, que aquel que está en cama se pueda levantar, Señor, que aquel que ha estado experimentando dolor sea sano de todo dolor, de aquella persona que ha estado experimentando problemas respiratorios seas tú restaurando esos pulmones. Señor, levanta a aquella persona que se encuentra en estado crítico, aquella persona, Señor, que está en una UCI. Te pido en el nombre de Jesús que lo puedas levantar, que restaure su salud y que sea un testimonio vivo de tu poder. Te pido, Señor, por aquellas personas que han sido diagnosticadas con cáncer, para que en el nombre de Jesús, Señor, tú eches fuera todo cáncer de su cuerpo y sean libres para tu gloria y para tu honra. Te pido, Dios mío, que todos aquellos que han estado experimentando dolores de cabeza continuos, y Señor, seas tú sanándolos por completo y todo dolor desaparezca, Señor, para siempre. Que nunca vuelvan más esos dolores, Señor. En el nombre de Jesús te pido por aquellas personas diabéticas, Señor, para que tú puedas sanarlas y puedas hacer ese milagro en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y por todos aquellos que están enfrentando una enfermedad crónica, Señor, hoy te pido que lo puedas sanar y que sean un testimonio vivo de tu poder.
Te pido por aquellas personas que están pasando, Señor, por una situación económica difícil, que a lo mejor no tienen empleo o que a lo mejor no les alcanza su sueldo, Señor, para salir adelante de todas las deudas o compromisos que tienen. Hoy te pido, Dios mío, que les puedas proveer y que les puedas dar sabiduría para saber administrar y para poder salir, Señor, de todos esos problemas financieros. Dios mío, por favor, provee trabajo al que no tiene y al que te está pidiendo un mejor trabajo, seas tú proveyéndole un mejor trabajo, Dios mío, que seas tú honrando la fe de aquellos que hoy están creyendo. Hoy te quiero pedir por aquellas familias y matrimonios, Señor, que el enemigo ha querido destruir. Te pido, Dios mío, y al mismo tiempo creo que tú puedes restaurar aquellos matrimonios que el enemigo se ha entrometido, Señor, poniendo diferentes sentimientos y peleas para que se separen. Más en esta hora, Dios mío, yo creo que tú puedes volver el corazón de uno hacia el otro, Padre, y puedas hacer una obra preciosa. Y por eso clamo en este momento para que todo aquel matrimonio, Señor, que el enemigo ha querido destruir, en el nombre de Jesús vuelva a unirse. Señor, toca los corazones y provoca los momentos, Señor, para que puedan haber unas charlas de restauración, para que puedan haber ese tiempo donde se puedan pedir perdón mutuamente y donde exista en consentimiento el deseo de volverlo a intentar, Señor, de restaurar y de no dejar perder aquel amor que en su momento hubo. Dios mío, en el nombre de Jesús te pido por ese hombre que está clamando por su esposa para que tú le contestes esa petición. Te pido por esa mujer que está clamando por su esposo para que seas tú, Señor, tocando su corazón. Te pido, Dios mío, también por aquellas familias que están pasando por diferentes dificultades para que tú los puedas ayudar, para que tú los puedas respaldar. Te pido, Dios mío, también para que tú puedas bendecir a aquellos que están a punto de tomar una decisión importante en sus vidas, que esas decisiones que tomen sean guiadas por ti. Guíalos, Señor, guíalos, Padre amado, te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por aquellas madres que están clamando por sus hijos, para que tú bendigas a esos hijos, para que los atraigas a ti, para que los acerques a ti. Te pido, Señor, por aquellos hijos que están clamando por sus padres, para que seas tú, Dios mío, bendiciendo a esos padres y atrayéndolos a ti también. Te pido por aquella persona que ha estado desanimada, para que en el nombre de Jesús hoy sea fortalecida. Te pido por aquellos que no han podido dormir, Señor, que han tenido problemas para dormir, para que en el nombre de Jesús una paz sobrenatural los inunde. Yo lo creo. Yo lo creo, lo estamos creyendo en esta hora, Señor, que tú puedas dar esa paz que tanto necesitan muchos. Asimismo, en esta hora te pido por las diferentes peticiones especiales que hayan, que tal vez no se pueden nombrar en público, pero que tú las conoces. Yo creo, Señor, yo creo que tú puedes dar respuesta. Yo creo que para ti no hay nada imposible. Y yo creo, Señor, que tú harás justicia dando respuesta a todos aquellos que hoy te han creído. También te pido desde ya, Señor, por cada una de las peticiones que acá colocarán, Señor. Por cada una de las peticiones que colocarán en los mensajes, en los comentarios, Dios mío. Te pido que cada una de esas personas, mientras esté escribiendo su petición, sienta en su corazón cómo tú le darás una respuesta. Que tenga la fe suficiente, Señor, para creer que esa respuesta proviene de ti. Hoy clamo por cada comentario, Señor, para que en el nombre de Jesús seas tú honrando esa fe. Si colocan un comentario acá es porque sabe que alguien orará por ellos, y clamamos, Señor, para que tú toques diferentes corazones para orar por las diferentes peticiones y que podamos ver juntos una respuesta. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé, Dios mío, que tú vas a responder, porque yo creo, Señor, firmemente que recibiremos respuestas de parte tuya. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor. Y todo lo hemos pedido creyendo que lo vamos a recibir, creyendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Qué lindo es poder orar e interceder. Qué lindo es poder orar por otros. Yo le invito a que, si usted quiere y puede, coloque acá en los comentarios sus peticiones. Y le invito también a que se detenga un momento a leer los comentarios de otras personas y a orar y a pedir al Señor que bendiga a esa persona. Mientras oramos unos por otros, Dios comenzará a bendecir tanto a aquel por quien estamos orando como a usted que está deteniéndose para orar por otros. Cuando oramos por otros, también Dios nos bendice. ¿Y sabe? Usted vendrá acá mismo y comenzará a dar testimonio de cómo Dios le va a responder. ¿Sabe por qué? Porque le estamos creyendo. ¿Verdad que le creemos al Señor? Yo le creo. Creámosle al Señor
y esperemos con paciencia, porque su respuesta, sin duda, vendrá. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.